La historia de Nico Repeto se mezcla con la historia de los últimos veintipico, y pico, 30 años de la televisión. Con una diferencia, hizo lo que tuvo ganas, o sea, tuvo grandes, grandes éxitos, otros programas que fracasaron, salió, entró, volvió, estuvo cuando tuvo ganas y fue él, sinceramente. De eso vamos a hablar con, con Nicolás ahora. lo peor que tiene la tele. La tele tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchas cosas malas ¿no? también. Yo creo que depende de cada uno. En mi caso, la sobreexposición a veces me, me, me molesta, que es lo, lo máximo. Ahora no tanto. La calle, ¿sí? Lo que sea, el rebote, lo que sea. O sea, ahora no tanto, en, en, porque la tele no es lo que era, digamos. Se, se dividió en tantos otros medios. Claro. Eh, cuando nosotros éramos más chicos era mucho más fuerte, digamos, el sí, rebote sí. de la tele. Pero de todas maneras ahora tenés todos los otros medios que te rebotan lo de la tele. Sí, claro. Con lo cual también... Este, se termina multiplicando. Sí, se, se, se multiplica. Uh -huh. Y eso es lo que más te jode. Yo creo que sí, en tren de, 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 de joderme algo, digamos... Lo he sobrevivido perfectamente no, y no, estoy obvio. muy agradecido a la, a la televisión. ¿no? Uh -huh. Pero si me, decís, me lo preguntaste de ahí, bueno, a veces es, es, es incómodo. Yo ya tengo la suerte de que ya hay generaciones que no me conocen, por ejemplo. ¿En serio hay generaciones de y, Sí, claro, los chicos. Los que más tienen... Chico, ¿eh? y los más chicos. Antes yo, cuando era más joven, pasar por la puerta de un colegio era terrible. Imposible. Ahora claro. pasa... <laughs> Nadie me ha no claro. nada. <laughs> Debe ser complicado eso, ¿no? Que de golpe... Es raro lo que pasa con la calle. Hay una canción de García que, que dice: Tengo miedo de la escena de la calle. Mm. Eh, cuando todo el mundo te dice algo en la calle, decís: Hey, todos me dicen algo. Pero cuando nadie te dice nada, decís: ¿Qué pasa que nadie me dice nada en la calle? O sea, Yo estoy en, en una zona de confort con, con, la, con el descenso de la fama. Uh -huh. mm. Lo elegiste. Yo creo que sí, lo elegí. He dejado la televisión en momentos así muy buenos y, y me iba, que, que cualquiera que querría instalarse, digamos, en un pedestal definitivo no lo hubiera hecho de ninguna manera. ¿Y por qué lo hiciste? Porque no era mi meta, no era el sitio en que me proyectaba yo. No, no, nunca pensé, quiero ser este, una estrella de la cual nadie se olvide, que aparte es un imposible. O sea, mis hijos no saben quién está Tobores. O sea... De cualquiera, no saben quién es Olmedo, no saben, o sea que por uh -huh. más grueso que sea, dura. Sí, bueno, su... todo pasa con el tiempo, lógico, Una, claro. generación. Una generación. Una generación. Claro. y te limpiaron, hayas hecho lo que hayas hecho. Sí, 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 sí. O sea que tratar de eternizar, y aparte no le encuentro el sentido a, la, a tratar de eternizarte, ¿no? Uh -huh. este... ¿Y dónde estás vos entonces? <laughs> ¿Dónde te sentías vos? Entrando no y saliendo, en viajes, yo todo me lo tomo como si fueran viajes de, de partida y de llegada. Y cumplo ciclos, digamos, metas. Cuando llego, digo llegué. Y, y entonces por ahí tengo ganas de hacer otra cosa. Lo que no hacía en mar, lo hago en tierra. Y nuevamente me dan ganas de salir a navegar y salgo a navegar. Algunos viajes han sido muy placenteros y exitosos, y otros han sido turbulentos y, y nada exitosos. Hablas de los viajes en la tele. Hablo de viajes en la tele, en la vida. En, en todo. la vida también. Sí. ¿Y cuando no estuviste en la tele, qué hiciste? A mí me gusta construir, así que estoy permanentemente tratando de, de poner un ladrillo sobre, sobre otro en algún lado. Eso uh -huh. lo hago. Hacer este... desarrollos, digamos. Sí. sí. Uh -huh. ¿De casas o de departamentos? Pues he hecho edificios, casas, lo que puedo. A lo, lo que me da el cuero en su momento, voy haciendo. Uh -huh. ¿Y eso te permite vivir tranquilo sin la tele? Y eso me permite vivir sin la tele, sí. Uh -huh. O sea, gracias a la tele pude armar eso y ahora eso me permite vivir sin necesidad de hacer tele. Uh -huh. A mí me causa gracia cuando dicen de cualquiera siempre le fue bien, porque es mentira, a uno no siempre le va bien. Y aparte, digo, no sería real. O sea, yo he tenido fracasos y éxitos, y es lo lógico, y vos también. Eh, ¿Qué aprendiste de los fracasos? Y mucho más que de los éxitos, mm. porque los fracasos te hacen ver cuál es tu parte débil, o tu mm. parte floja, o tu parte... Este, equivocada. Mm. Así que, ¿qué aprendió? Bueno, depende de cada cual. Este... Hiciste un programa que debes ir a Miami, a que me hicieras una nota, vos estás loco. Sí, sí, está un poco loco. ¿por qué hiciste? Porque en realidad mi objetivo no era el programa. Vos eh, obje... querés instalarte allá. Yo quería instalar un, una televisión sudamericana. Pero bueno, un poquito adelantado a los, a <laughs> sí, los tiempos. Claro. No, pero no estaba mal la idea. La idea era buena. Por eso yo viste te llevaba celebrities americanas y las mezclaba con argentinos que llevaba. Pero lo, Igual lo raro era que vos terminabas en un set en Miami, porque tampoco mostrabas nada. Pero si, mi idea no era hacer turismo en Miami. Mi idea era, era claro. un, un set en el cual vos mezclaras. Mezclaras personajes de uno y de otro. Colombiano, lado. venezolano, tratar de hacer una. para luego entregar algún premio que unificara. Era una idea que tenía. Que ah, no más llegue... a mediano plazo que a corto. Más digamos. a mediano plazo que a corto. Pero no llegó a mediano plazo. No, por... no, porque el programa no funcionaba. Yo de entrada sabía que si yo llevaba un invitado y lo ponía a nadar con un delfín iba a medir más que si lo tenía sentado al lado de Poncharelo. Era evidente eso. Sí, sí. Y, y yo era muy terco y me negaba a hacer eso. Este, sobre el final, lo terminé haciendo como para sostener, viste, los sponsors para y demás, levantaba. para no defraudar. No, y para ya no defraudar a los que habían apostado, digamos, uh -huh. y tratar de... De llevar el barco, lo menos escorado, a puerto. Mm. ¿Y, ¿Y ahora, esta última vez en el noticiero, qué te pasó? No me pasó nada. ¿Por qué? No, bueno, ¿cómo lo viviste vos? Yo lo viví como una experiencia bárbara. A mí no, no me pasó nada. Me había comprometido a hacer un año y medio. Este, sabía que no iba a hacer más de un año y medio de noticiero. ¿Tenías ganas de hacer un noticiero? Y por eso lo hice, solamente porque tenía eh, ganas. Bueno, no, te pregunto, qué sé yo, a lo mejor no, y te, te servía es para otra sentido. cosa. Si hacer un noticiero no te sirve prácticamente para nada, sobre todo si vas a decir lo que pensás. Está bien. No, pero a lo mejor querías hacer después un periodístico y te servía como una manera de abrirte camino ahí, qué sé yo. No. No. Tenías Era... ganas de hacer eso. Sí, no, no, no tenía ninguna ganas hasta que me lo ofrecieron, me lo plantearon, primero me ofrecieron en la mañana y dije no me voy a las 7 de la mañana, no no, 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 funciono. Pasó un tiempo y me dijeron el, el mediodía, le ah, el mediodía es un horario que he manejado en televisión y que me divierte, qué sé yo, y, y con la condición de que no, no tenga que responder a ningún este, sentido editorial por parte de nadie, si tengo esa libertad, sí, 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 sí. Este, lo hago y ahí lo hice. No, te preguntaba qué pasó, porque sabes, es obvio, que hubo como polémicas sobre cosas que dijiste y tal. Me encanta. No hay nada mejor que hacer polémica. Y vos lo sabés muy bien. No, no, ya sé, ya sé, ya sé. No, lo que pasa es que ahí se planteaba más tipo, está fuera de época, era esto lo que decían. Me encanta, porque yo creo que... Pero vos no, obviamente... No, no, vos porque no. a mí me gustaría cambiar la época. O sea, si estoy fuera de época, ah, me, bien. me parece una genialidad. O uh -huh. sea, me parece un elogio, no una genialidad. O sea, en algún momento hiciste programas increíblemente populares. Uh -huh. Yo incluso hasta me acuerdo todavía ahora de decirme cuál, cuál, cuál... Esto... Pues yo entré cantándote el salute, que es lo que hice para el cumpleaños. Como había tantos cumpleaños, digo, en vez de cantar el feliz cumpleaños, compongo una canción nueva de cumpleaños, uh, que todavía en los cumpleaños la siguen poniendo. ¿Hay una línea que, que une a uno con la mentalidad de los demás y en algún momento esa línea se rompe o se, o se, o se, o se quiebra? Sí, la línea... ¿Uno, uno expresa débil. la mentalidad de la época? Eso te quiero preguntar. Sí. De alguna manera sí, depende de, de, de si estás queriendo eh, romper o si lo que estás queriendo es ir lo más con la corriente posible. Sí. Este, si vas con, con, con la corriente hay una línea de comunicación y la gente se siente satisfecha con lo que escucha y con lo que le decís. Este, y es una línea más fácil de llevar adelante que si lo que estás diciendo sabes que no va a gustar del otro lado. Que si sabes lo que, que lo que vas a preguntar, sabes que va a escandalizar y vos decís, yo, yo soy de los que cree que todas las preguntas son válidas. No me censuro ninguna sí, pregunta. Obvio, no, 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 eh, no. Entonces, pero sé que es ruptura con respecto a que los demás, tus compañeros, todos, hacen la pregunta y, y se agarran todo del sillón y diciendo, pero vos sabías lo que va a pasar. Sí, no estoy fuera de época, sé lo que va a pasar. Uh -huh. Uh -huh. ¿Para vos fue duro escuchar eso de que podía estar fuera de época o.? No. ¿Te importa un pomo? Tengo 62 años, o sea que lo más probable es que esté un poco fuera de época, salvo cuando me enfoco y tomo una, una decisión. Uh -huh. este, y me parece que, el, que de alguna manera uno está siempre, eh, cuando comienza a ser mayor, fuera de época. Yo no soy igual de lo que va a ser. El, sí, claro, mi sí claro, sí, claro. Ya con mis hijos más chicos, noto que. Crecieron de una manera diferente que la mía, se comunican de una manera diferente, las relaciones con su pareja son diferentes, todo es diferente. Uh -huh. Entonces, sí, evidentemente, soy de otra época. No sé si estoy fuera de época, pero vengo de otra época, vengo de otro siglo. Somos de otro milenio. Sí, claro. <laughs> sí, 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 sí. <laughs> ¿Cuál es el lugar en la televisión donde estás cómodo o no hay un lugar? Depende del tipo de programa que hagas. No, Porque, digamos, vos empezaste con periodístico. Fax era eso. Sí, puro periodístico. Puro periodístico. Sí. Y después pasaste al entretenimiento y te fue muy bien. Eso fue curioso. Yo en realidad arranqué. Ahí estás con, mirá, está Pablito. Sí, María Laura. María Laura, claro. Chucky, claro. la colada, la Magluf, que hacía mm, la colada. Magluf, cierto. Y Pablito, genio. Pablito está igual, es Dorian Gray. Sí, ¿no? Pablito está siempre igual. Pablo está siempre igual. Bueno, o sea, vos se te los arregló arregló medios de Dorian Gray. Se arregló, se arregló la azotea, Pablito, y está ahí, impecable. <laughs> Este, lo de, Yo en realidad arranqué de manera insólito, que era periodismo con bueno, humor, claro, noticia claro. rebelde, claro. que era más o menos lo mismo, este, más evolucionado, sin ninguna duda. Eh, y, y después, eh, yo en realidad me fui a Paraguay a hacer televisión. Y en Paraguay mm. inventé un programa de, de juegos, donde en realidad nació el, decime, cuál, cuál, cuál es tu nombre? Que era en Guaraní. Herese B, Baella, Panderera. Y estuve ah, dos mira, años en Paraguay. Uh -huh. En la época que yo llegué no había producción nacional, se hacían solamente los noticieros y algún programa matinal. Así que tuve que arrancar de cero y, y hice un programa de juegos que me pareció que era lo que iba a funcionar en mi aventura, mi expedición al Paraguay. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste? Dos años. Me fue muy, muy bien. Hacía una, una, una tournée de locos porque hacía tres horas todos los días y seis horas los sábados. Wow. Así que eh, se, se laburaba duro ahí, pero me fue muy bien. Me van a buscar, como me va muy bien allá, trasciende acá, y, y yo me había ido allá porque no tenía trabajo. Este, me, me, me vienen a buscar pensando que iba a ser ese programa, que a la postre lo hice, pero después, que fue el, el, el Nico del Mediodía. Y yo vine con el cuento de ese programa, que era absolutamente de juegos y de juegos, de qué sé yo, y e hice fax, porque estaba harto de decirme cuál, cuál es tu nombre, claro. qué sé yo. Y después de hacer fax, ahí sí. Bueno, después de hacer fax, fui a hacer el programa de Miami, Loft, y después dije, bueno, tengo que volver a algo seguro. Y hice lo que se llamó Nico del Mediodía, que era con la, la misma mecánica de lo que había inventado en Paraguay, con una producción un poco ya más importante. O sea que no había no, no, no hay un lugar que sea tu lugar, digamos. Depende cómo, cómo eso vaya, vas probando un programa. El lugar o... es donde me traten con cariño es mi lugar. <laughs> ¿Te trató con cariño la tele? Sí. Hay momentos que sí, momentos que no. Mm. Como, como, como las mujeres. <laughs> ¿Viviste pendiente del minuto a minuto? Yo casi no lo no lo ¿No, no lo llegaste vi. a compartirlo? Sí, lo tenía, pero yo nunca trabajé con cucarachas, salvo en el noticiero. En mi vida me puse una cucaracha, con lo cual era imposible que, que, que sobre el final alguien me decía vamos bien o vamos mal o, o cortá porque no me di. A mí siempre me pareció eh, muy asesino de la creatividad del minuto sí, a minuto claro. porque empieza a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo a la gente. Y quién sabe más de televisión, vos o la gente. Entonces terminás, ahí fue cuando salió lo de fideos con tuco, que también fue una polémica, ya lleva 20 años, que yo decía, la televisión está haciendo cada vez más fideos con tuco, porque si vos haces, un, dejas que la gente decida qué es lo que va a haber en los restaurantes, va a haber milanesa, fideos con tuco, y no sé, y diga con puré, eh, eh, la, la cocina sí, se desarrolla, en robo, claro. Claro. entonces las cosas se pueden desarrollar y lográs meter el sushi, que no lo hubieran metido nunca, la gente no hubiera elegido, Comer sushi, lo hubiera detestado. Uh -huh. Alguien le dio, le dio, sí, sí. le dio, y hoy la gente come sushi como si fuera un plato nacional. Claro. El que lo puede pagar, va. Sí, sí, sí. sí. Claro. Mm. Digo, estiras la franja, si solamente vas a lo seguro, la franja se pone así angosta, angosta, y, y, y el producto cada vez tiene menos calidad y menos creatividad. Bueno, en los últimos años, digamos, en los últimos 15 años, la televisión se berretizó de una manera increíble. O sea, toda la presión de los panelistas, por ejemplo, ese ejemplo de la barretización de la tele. Un pibe que aparece ahí y opina sobre cualquier cosa. ¿Sobre vos? Sobre o sea, cualquier cosa. No, no, porque es, no, aparte... nadie opina sobre vos, Claro, te, no, está bien, te, no voy te, a dar te, te ejemplo. Lo tenés, Por eso, pero, pero te lo tenés, no sé cuál es el ejemplo que vos tomabas. Vos habrás pensado no, en alguien, yo no sé no, cuál. No, cualquiera, mirá. Si, eh, ¿Sabés de qué me acuerdo? Que eh, uno de ellos eh, me comenta una vez, un eh, pibe una chica panlista. Le digo, ¿pero vos ves los tapes antes? Me dice, no, no nos dejan. La idea es que sea repetición, claro. o, sea, o sea, que no solo no sabe un carajo, sino que tampoco sabe lo que va a ver. ¿Me entendés? Es como la antitelevisión, digamos, el tipo... No, es la televisión de hoy. No es la antitelevisión. televisión es A la ver, televisión ¿por qué? Hoy. Porque sí, porque los sistemas van cambiando. Ahí sí somos dos jovatos nosotros añorando que todo tiempo pasado fue mejor. Mm. Y uno, no, eso sí no nos podemos dar el lujo de cada, porque ahí sí estamos fuera de época. Lo que haces es compras o no compras, ves televisión o no, o no ves televisión a poner televisión? muy poco, noticieros un poquitito, pero voy más a, al streaming, obviamente. Uh -huh. Bueno, se supone que lo que va a sobrevivir en, en el aire es eso. El noticiero. El noticiero, el los eventos. Eh, el deporte. Y el entretenimiento, y nada más. Mm. Y, sí. y con el tema de las redes... Tengo un Instagram que alguna vez, que otra vez pongo una foto. No, o sea, pero no muy estás nutrido. enganchado. Este, no, o sea, tengo mucha gente que me sigue, pero no, no estoy enganchado en la diaria. Este, no alimentás eso. No alimento eso. O sea, al lado suponete de Juana, que Juana, puedo, en vez de llamarla, miro que puso en Instagram y sé cómo le fue. ¿Cuántos? Juana, Juana tiene un millón y pico. ¿Y vos? Yo tengo 170, 180 millones. Claro, Juana claro. tiene muchísimo más que vos. Juana tiene 10 puntos de rating, tiene más, más, más puntos de rating que en los programas que hoy trabaja. Claro. O sea, ella tiene un propio canal de comunicación claro. fuertísimo. Claro. Y encima, el, en su 99% de, 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 de gente afín, digamos. O sea, ya está. Eh, de marqueteñado. Ya está, claro, claro. está marqueteñado. Si vos querés llegar a entrar con un producto, ese tipo de gente lo tenés bien definido. O sea, comercialmente es el... Es un canal ideal el, de, el que te ofrece hoy este, el, una red También, como el Pero Internet. también es, es como un gran monólogo, ¿no? Es como, elegiste a los que querés, los que querés estar con vos. Te Eligen ellos. Y no hay, claro, vos ellos te eligen... Mm. Pero no hay posibilidad de error, no hay posibilidad de que se meta gente que nunca se iba a meter. Se meten y tenés todos los odiadores y qué sé yo, que si querés los limpiás, o no los limpiás, o los uh -huh. que arman polémica. Hay veces que se arman polémica que son mucho más largos que lo que, lo que sucedió arriba y se siguen peleando abajo. O sea, es un canal de, de comunicación muy interesante. En periodismo nunca te metiste en política, ¿no? El derecho viejo no. No tengo eh, problema en decir lo que pienso políticamente, no. Uh -huh. ¿no? En fax, ¿qué hacías? ¿Notas más de información general, de sociedad? Fax, aparte, era, era una época en que la política estaba un poco más pum para arriba, digamos. No, no había grieta, digamos. Claro. O sea que era más fácil. Y, y la idea de los reportajes siempre era un poquito de, de hacha o sea que tampoco era uno muy condescendiente uh -huh. si lo que te tocaba y era muy, muy pocas veces no recuerdo muchos reportajes a políticos en, en, en fax. Normalmente venía por otro lado. La cosa, eran artistas o gente que no, no acostumbraba. Yo no me olvido más de uno a, a un reportaje a sábado, en que sábado en el medio del reportaje se me puso a llorar. Y entonces me pidió un vinito. Y el gallego Ramírez, que era el productor en ese momento, salió corriendo a ver dónde conserva. No bueno, había un vinito sí, sí. para traerle un vasito de vino. Y sucedían cosas que hoy el tipo en el control con el minuto a minuto te dice: ¡Limpiarlo sábado, limpiarlo! Claro. Es terrible. Es terrible. Bueno, ves, vos, vos me decís, es cierto que la tele tiene cosas buenas, yo también formo parte de ella y que tiene cosas malas, pero en un punto es cruel como casi ningún otro medio. Se nota más, tiene un amplificador muy grande, tiene un amplificador. Yo no sé si te acordás, yo te reporté también cuando volví de, de vivir en, en, en España, este, en, bueno, en el, en el, el primer comienzo del programa. El comienzo del programa, eso y, qué fue? Y yo lo que te digo, lo que fue es que ahí, ahí sí que estuve fuera de, de timing, porque a mí no me gustaba lo que pasaba acá. Y lo planteé, hice un muy buen resumen de lo que sucedía, y todavía me, se, se siguen enojando conmigo con, con ese este, resumen. Que ¿Vos esperabas que podía pasar eso o no? Yo pensé, no, no no esperaba que la gente se iba a irritar con que le mostraras eso con la excusa de vie. Y vos que te fuiste a España, venís a decirme acá lo que sucedió. Y justamente yo lo planteé como mira, una mirada desde el exterior. Ese video lo pasaron en España, por ejemplo, ¿entendés? Les parecía... Ah, mira. Eh, o sea, es, eh, terminaba con un cenital, ¿no? Vos hablándole de la a una cámara arriba. O abría... Pero claro, yo no me, era, no me acuerdo. Era todo el caos de ese momento. Que acá todo el mundo quería pensar que todo estaba ordenado y organizado y vamos. Pum para arriba a todos, y a mí no me sucedía eso, no lo pensaba eso, desde afuera no se veía eso. Y bueno, fui un cartero de, de malas noticias. Este, y bueno, y aparte vos sabés que hay gente que la Ahora, gente... También, que no te quiero. Te, te... También se sobreactuó de una manera. A mí me sí, parece sí. que pasa a veces con vos es que o cuando metes la gamba o cuando haces alguna cosa mm. que no es lo que estás está haciendo, mm. hay como una sobreactuación terrible. Es como que te piden más de lo que se debe. O sea, cada pelotudo dice cualquier cosa en la televisión y nadie dice nada. Y vos cometés un error y es tema de ocho meses de revistas. ¿Me entendés? Sí, es puede como ser. que no te lo perdonan. Y me pregunto, ¿qué, qué ¿pero qué carajo les pasa? ¿No te bancan, te odian, te envidian? ¿Les molesta que no labures todo el tiempo de esto? Eh, ¿Entendés lo que.? Es? Sí, te entiendo perfecto. No, 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 yo no te podría decir, a lo mejor. Pero es vos un... ¿qué es lo que sentís? Y a lo mejor es un poco de cada. Sí, sí ya sé que. que... Yo digo, tiro una... Me lo dijo Janostor una vez que la entrevisté en, allá en, en Miami, en aquel programa. Me dice, yo eh, al momento que ella había abierto las gambas en la película, ¿viste? Tenía, teníamos helicópteros cuidándola como si lleváramos un jefe de Estado. Y yo decía, yo tiro mi pelotita, así dice, así. Ping, y a la vuelta me vienen... Un Claro. Y bueno, y a mí me pasa eso también. Yo tiro mi pelotita. Después podés estar de acuerdo, no estar de acuerdo, qué sé yo. Y a la vuelta lo que viene es un poco más, más fuerte. ¿no? Mm. Y no pensás que hay nada personal en eso. No, debe haber. En algunos casos debe haber cosa personal. En otras somos muy irritables. Nos enojamos mucho con el que no piensa igual que nosotros. No nos tenemos paciencia. Este, nosotros somos como el tráfico. Que el tráfico que tenemos creo que nos pinta muy bien quiénes somos nosotros. Mm. Si nos tiramos todos de punta en una rotonda, sabemos que la rotonda no va a funcionar. Igual nos seguimos tirando todos de punta en la rotonda. Mm. Que la única manera de que funcione es que deje pasar a alguien. Para... O sea, todos sabemos cómo funciona una rotonda. Todos nos tiramos de cabeza. Sí, sí. Bueno. ¿Por qué empezaste a hacer tele? ¿Qué era, lo que, o sea, ¿Qué era lo que querías decir en la tele? ¿Por qué hacías este laburo? Si es que había algún motivo o vos lo sentías de alguna manera. Sí, yo no sé si. Para mí eh, hubo un poco de casualidad y un poco de aprovechamiento de la casualidad o de la suerte. ¿Casualidad porque decís? Porque yo no era que me estaba preparando para la tele, ni muchísimo menos. Yo arranqué, ¿Cómo ¿no? Yo arranqué muy de pinche. Lo primero que hice en tele fue en este canal un programa que se llamaba Polémica en el Fútbol, que hacía quien entonces era mi suegro, Carlos Fontana Rosa, ah. este, que era una, una tribuna, que es la misma tribuna que está ahí abajo, la eterna tribuna de ese estudio, sí. este, y se discutía sobre fútbol. Eh, y yo era. El pinche más pinche, viste, nada. ¿Y, y vos no, formabas parte de la tribuna? No, no a veces me sentaba en la tribuna, si no conseguíamos mucha gente, me sentaba, y si no hacía pasar a la gente, retaba no, a los que no, hablaban. ¿eh? No, estaba un productor de, básico. Ahí, ahí arranqué y empecé a, a, a conocer lo que era el medio televisivo. Después, a raíz de, de que alguna vez estaba Pichuqui Mendizábal, que recién ¿Mm? lo vimos, en ese programa, y alguna, él hacía las notas exteriores, ¿alguna vez él no pudo ir? Y me dijo, anda vos. Y fui y una vez tuve la suerte de invocarle a Menotti en la en plena época del despelote, Menotti no quería atender a nadie, estaba enojado con todo. Yo fui a la concentración de la selección y digo, ¿podemos hacer una nota? Y me vio a mí y dijo, este pájaro, ¿dónde salió? Y me dijo, sí. Le hice un reportaje ahí, dándole vuelta para todas las preguntas que lo irritaban, pero buscándole la vueltita para que no se enojara, lo traje, lo dieron, y entonces canal. 13, eh, me toma en deporte. Y éramos tres tipos en, en deporte, no era que había un gran departamento. Uh -huh. Bueno, ahí de a poquito fui entrando en la tele. Claro. Y en ese momento lo que te fascinaba, ¿qué era? O sea, ¿a dónde querías llegar? El sueldo. Lo que me fascinaba era tener, <laughs> tener algo de guita en el bolsillo. Porque era de sope. Era eso, la guita. Era eso, claro. Era tener algo, algo de guita. Porque en esa época no te hacías famoso. Antes vos no salías con un micrófono y te enfocaban a vos. No, claro. Enfoc era referencia. Enfocaba, ni referencia, <laughs> ni referencia, ni referencia. <laughs> ni referencia. Había 10 caras en la televisión, ¿entendés? Y aparte cuatro canales, ¿no? Había 10.000 canales, claro. de cuatro canales, 10 caras, y los si tenías la suerte de que te daban un micrófono, no, lo único que se era tu mano. Mm. ¿Cuánto llegaste a medir? Sí, no me acuerdo, pero con Nico al Mediodía, eh, muchas veces en un horario que no era el, el habitual, éramos los de más rating de toda la televisión. Eh, con Sábado Bus también ha pasado que hemos sido lo más alto de la semana, o lo más alto del mes. Eso que es 30, 30 y pico. Lo que pasa es que los números, sí, los, los números ahora cambian. Cambiaron, cambiaron mucho. Cambiaron sí, mucho. Bueno, no, bueno, pero, pero, pero en esa época. Sí, se podía estaba llegar Estaba grande paga y 40. Sí, oh. no, no, yo 40, esas cosas nunca hice, oh. pero, pero sí hemos sido el, el programa más visto de la semana más de una vez, con cualquiera de los dos. ¿eh? No siempre, pero dábamos te, batalla. Te ¿Sentiste en algún momento como alternativa a Tinelli en cuanto a popularidad o.? O no éramos, en el y medio. en un momento lo éramos, eh, en un momento lo éramos. Porque el enemigo, el enemigo natural Pergolini. de Marcelo era Mario, claro. Pero bueno, pero eso se retroalimentaba Era, era como eso. un invento también, ¿no? Sí, ¿no? por lo menos era un sitio que, que garpaba, digamos. Claro. Este, no, yo creo que sí, que en algún momento los referentes éramos esos, los que estás diciendo, Pergolini, eh, Marcelo, Marcelo vos. Eh, y Susana y, bueno, y, sí. y Mirta, que, bueno, que están sí, sí, sí. desde de siempre. siempre. <laughs> sí. ¿Y qué, qué, qué tuvo Marcelo que vos no tuviste? Él tiene otra, otra ambición que la que tengo yo, otro sistema que el que tengo yo, otra manera de la que tengo yo. Lo conozco bastante a Marcelo este, y él obviamente me conoce bastante a mí. Somos muy muy distintos. Este, yo, por ejemplo, no podría haber hecho muchos años el mismo formato. No, 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 aguanto, no te lo bancás. No, no aguanto, me aburro. Y él, en cambio, la Le pelea... Lleva de 20 y pico, ¿no? cuánto sí, no más. Sí, sí, no sé. Que tampoco es, es que sea el mismo que arrancó. No, no, pero. pero ha ido bueno. Modificado, pero bueno. Este, sí, en la base es Es más parecida. consecuente, digamos. Es más de la escuela eh, Yankelevich. Él es muy de la escuela Yankelevich. Los que funcionan no se abandonan nunca. Claro. ¿Querés que te cuente una anécdota de la diferencia de esas? Yo no sé cómo son los tiempos acá. O... Vos sabrás tranquilo. Ok, después lo limpias. No lo voy a limpiar, <laughs> lo voy a dejar. Después lo dejo, boludo. Es al revés. Dale, dale. El, el sábado bus, este, eh, hago una sección a raíz de una película. Lo malo es que me meto en líos con la memoria que después. ¿Te acordás una que había cinco obreros ingleses que se ponían en bolas y hacían striptease para juntar sí. una guita? ¿Cómo se llamaba esa película? Ah. Vamos a precisar ayuda de alguno del control que ya no sí, va a decir. Sí. Bueno. Este, cuando vi esa escena en el cine dije: es una escena ideal para conseguir actores argentinos que claro, la hagan. Claro. Y a uno lo voy invitando a la mesa, o a dos, porque no podía poner cinco de esa sección en la mesa. Pero en Sábado Guste recuerdo que cada cual que tenía en la mesa tenía una producción para sí, cada sí, uno. Una vez, sí, sí, creo. sí, por eso, cada cual tenía su, su sección. Entonces hago esa sección, obviamente funciona bárbaro, este, porque era muy divertido. Este, 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 me llama Gustavo al, al, en la semana y me dice... ¿A quién tenés para tal película esta semana? ¿Nos Full Monty era lo Full de. Full Monty. Gracias. Necesitamos para... esa ayuda total. Este, ¿A quién tenés para Full Monty esta semana? Digo, no, Gustavo, ya la usé esa idea. Ya está. No, boludo, me dice. Tiene que hacer todas las semanas un Full Monty, dice. Pero de aparte, Gustavo, ¿de dónde saco cinco? ¿Sabés qué? Termino con el número tres de Chacarita siendo <laughs> claro, Full Monty, le digo. Porque cuando le saco, no claro. hay. No, 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 las cosas que funcionan no se abandonan. Y bueno, y Gustavo seguramente debe ser el productor más exitoso de la televisión argentina, o sea, no estoy hablando de sí, uno ¿sí? que no la tiene clara. Pero yo era distinto, yo no podía ser un segundo Fulmonte. Mm. ¿No te lo creías vos? No, me, me parecía como que ya estaba, ¿viste? Y bueno, y en su momento me sirvió porque es, es, fue un programa que fue muy exitoso, con el que me fue muy bien, entonces, de alguna manera... Yo ah, me acuerdo que lo que decía Gustavo es que, que era carísimo. Era muy caro. Y sí, tenía cámaras viajando, por lo menos dos equipos viajando sí, por sí. el mundo, en una época que no era tan común viajar por el mundo. Uh -huh. No, bueno, este, pero el set estaba el muy CET, bien. Y... No, no, todo, todo. Y era... era eh, ¿De ahí sacamos la sueca nosotros? Claro, claro. Bueno. Del último sábado de USA claro, yo era sueca, total. Claro. Bueno. ¿Qué te gustaría hacer en la tele? Yo ya no sé, ¿viste? Si quiero... Estar si quieres en, seguir. Estar en la tele, no quiero... Eh, estoy acá por respeto a vos y porque me parece eh, interesante. No, aparte yo tenía ganas de. Realmente cuando eh, salió tu nombre, mm. yo tenía ganas de hablar con vos. Bueno, nos, ve, nos vemos muy poco, en, en muchos años, nos conocemos mm. hace muchos años, pero yo creo que ganas. nunca hablamos. Pues nunca hablamos, por nunca eso hablamos. digo, bueno, que sea si hablemos acá. <risa> está, <risa> está bien, se si está lo... muy bien. Este, no, yo ya me parece que, que estoy, como dirían los chicos, estoy hechura. Este, con la tele, si surgiera algo que, que, que me moviera, alguna oportunidad que, dije, que diga, bueno, mira, en este Bondi me tengo que subir porque la verdad que mm. es divertido, además, este, lo hago. Pero no sé si estoy para la, la, la batalla del rating y todo eso, claro. me torre un poco, la verdad.